Chef, buenas noches. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, un gusto, bienvenidos. Gracias. A ver, veo que estamos pocos, hay solo 9, ¿sabes? Tal vez les vamos a dar, no sé, otro minuto más quizás. Nos vamos a esperar un ratito. Bueno, ya los esperamos. Así que vamos a iniciar a continuar con nuestra sesión. Para este día tenemos el tema correspondiente de las series de relleno. Las series de relleno simplemente nosotros podemos ver en las celdas, por ejemplo, vea que en este momento estoy haciendo clic en algunas y podemos observar que la celda tiene en la esquina inferior derecha. Hay un cuadrito minúsculo, un cuadrito súper pequeñito, que lo que hace es que cuando nos ubicamos o nos posicionamos sobre él, podemos arrastrar o hacer doble clic, ya sea si lo arrastramos, podemos arrastrar hacia la derecha, hacia la izquierda, para donde sea. Hacia arriba, hacia abajo, para cualquier dirección. Podemos arrastrar. Eso lo que nos facilita es que, como la naturaleza de Excel es trabajar en base a patrones, entonces simplemente nosotros podemos arrastrar una fórmula, un dato, no así, si bien es cierto, nosotros vemos que las celdas se seleccionan así, pero cuando se dice seleccionar, se habla de este puntero, porque los punteros en Excel son múltiples, hay diversos dependiendo del área en donde estemos. Cuando se necesite seleccionar, simplemente utilizamos este puntero normal, el predeterminado, que sería la cruz blanca gruesa.
Cuando esa sería para seleccionar. Algunas veces se crea confusión cuando algunas veces uno dice, ok, seleccionemos las celdas y tenemos que hacer esto. Pero algunas veces lo hacen así y así en realidad no es seleccionar, eso es copiar o arrastrar. Entonces ya vimos como dos punteros, que sería este, sería el de la esquina, y cuando nos ubicamos sobre el borde de la celda, el puntero se convierte a una flecha con una con otras flechitas en la punta, con flechas en las cuatro direcciones. Entonces, si se fijan, cuando solo seleccionamos, aquí no pasa nada, pero si arrastramos, nos aparece este icono. Y ahí dice opciones de autorrelleno, cuando me quedo con el puntero sobre ese botón, opciones de autorrelleno. Y esas son las opciones algunas que se pueden presentar. Dice copiar celdas, rellenar formato solo, rellenar sin formato, relleno rápido. Aquí pues no hay nada, ya vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces, hablar de series de relleno es, según esta imagen que acá se ve, que es la que acabamos de ver acá, es que Excel tiene que tomar un patrón, tenemos que nosotros indicarle a Excel cuál es el patrón con el que queremos que trabaje. Por ejemplo, en esta imagen se muestran dos valores, el 1 y el 2. Entonces se nota en la imagen que cuando se arrastra va tomando un valor consecutivo, 3, 4, 5. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver acá. Si yo aquí escribo el 1, el 2, y arrastro, tal como está la imagen ahí, vea, hay un número pequeñito que se va arrastrando. Ahí lo vamos viendo como una pequeña vista previa. Ahí está el número que va mostrando que ese es el que va a rellenar. Entonces, si nosotros solo rellenamos acá, vean que ahí hay un... En este cuadro, ya lo vimos, ahora hay más opciones. Cuando yo arrastré celdas en blanco, tenía solo 4 opciones. Ahora que ya tengo números, hay más opciones. Copiar celdas, series de relleno, ese es el que se ha aplicado de manera predeterminada. Ya veremos las demás opciones de rellenar formato solo, rellenar sin formato y relleno rápido. Entonces, algunas veces con un solo valor, Excel puede detectar cuál es el patrón de comportamiento. Pero en algunas otras ocasiones, hay que mostrarle o modelarle a Excel los dos datos de acuerdo a cómo nosotros queremos el patrón. E incluso algunas veces hasta más de 2 valores, 3 valores, por ejemplo. Entonces tenemos que enseñarle a Excel cómo queremos nuestro patrón para que Excel lo pueda realizar. Entonces eso es las series de relleno. Rellenar datos automáticamente en celdas de hojas de cálculo, se usará la característica autorrellenar para rellenar celdas con datos que siguen un patrón o que se basan en datos de otras celdas. Número 1. Seleccione las celdas que quiera usar como base para rellenar celdas adicionales. Para una serie como 1, 2, 3, 4, 5, escriba 1, 2. Hay que enseñarle Excel con 2 modelos. Hay que escribir 2 números en las primeras 2 celdas. Si queremos una serie para números pares, 2, 4, 6, 8, escribimos los primeros 2 números. Y Excel detectará que queremos un patrón de números pares. Para la serie 2, 2, 2, 2, escriba. En este caso, solo se escribe el número 2 una sola vez en la primera celda del rango. Y luego se arrastra el controlador de relleno, que es ese cuadrito pequeñito que aparece en la esquina. 3, si es necesario, haga clic en opciones de autorrelleno.
porque algunas veces cambian dependiendo del tipo de dato. Y seleccione la opción que quiera. Entonces, estoy utilizando de una vez el archivo que se dejaba disponible en la plataforma para que podamos practicar algunas series. Entonces, en la numérica, tal como lo hemos visto, ¿verdad? Digamos que voy a hacer en filas este patrón. Entonces, si yo solo escribo el número 1 y arrastro acá, si arrastro, por ejemplo, vea, a medida nos vamos desplazando, allí ve el número y usted va viendo que esta serie solo me va a escribir el número 1. Voy a llegar hasta la L y vea que eso me lo va a llenar de unos. En las opciones de autorrelleno, la opción predeterminada es copiar celdas. ¿Qué sucede si selecciono serie de relleno? Eso es lo que ha sucedido con esa opción. Ha escrito los números de manera consecutiva. Rellenar formato solo, en este caso puede ser que no veamos cambio, pero lo voy a hacer, rellenar formato solo. Voy a hacerle un formato, le voy a dar, por ejemplo, ese. Eso ya es un formato. La celda ya tiene un color de relleno. Entonces, si yo arrastro, allí se comportó como de manera predeterminada, como lo primero que había pasado. Pero en la opción que dice rellenar formato solo, simplemente rellena el formato, no se trae los valores. Y en la siguiente opción, rellenar sin formato, pues se vuelve a comportar así. Rellena los números sin formato, tal como lo dice, pero de pronto podemos necesitar una serie de relleno, digamos así. Y pues, igual, ¿verdad? Si queremos solamente números pares, en este caso sí hay que mostrarle un patrón, porque si yo escribo solo el número 2, va a pasar lo mismo, no encontraremos ninguna diferencia con la serie de arriba, porque solo hemos escrito, le hemos mostrado a Excel un solo valor. Entonces se comporta como el de arriba. Pero si lo voy a borrar, si yo le digo, quiero solo números pares, entonces hay que mostrarle los primeros 2 para que Excel vea ahora. Cuando vamos arrastrando, ahí es el número chiquitito y nos damos cuenta que nos va a mostrar solamente los números pares porque así se lo modelamos. Y tenemos pues las mismas opciones. No más que ya el patrón igual, si queremos números de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, pues ahí le vamos mostrando, lo ideal es escribir los primeros 2 valores para que ya nosotros podamos arrastrar hasta donde necesitemos el patrón. Lo mismo sucede cuando, igual, ¿verdad? Si queremos series que vayan en decreciente, imagínense, aquí tenemos, si solo pongo un número, en este caso me va a mostrar el patrón 10, 11, 12, 13, pero si yo quiero en descendente 10, 9, 8, entonces le muestro los primeros 2 valores y entonces arraso. Lo mismo sucede para días, que cuando nosotros escribimos los días, lunes, en esta, el patrón ya está predeterminado en Excel, ya es una lista que existe en el programa, entonces basta con escribir un día y vea que cuando vamos arrastrando tenemos la vista previa de que nos va mostrando los días consecutivos. Si nosotros no queremos ese patrón predeterminado, vea que aquí tenemos más opciones. Copiar celdas, series de relleno,
Rellena, esta ya las conocemos, formato solo, sin formato, se aumentan otras opciones. Rellenar días, ¿qué es lo que ha sucedido? Y la otra opción dice rellenar días laborables de la semana. Usted notó que desapareció el sábado y el domingo porque Excel tiene ya su lista predeterminada que los días laborables son de lunes a viernes. Eso lo vemos en las opciones de autorrelleno. Si nosotros quisiéramos un patrón con días que se vaya saltando, un día sí, un día no, entonces sí tenemos que escribirle dos valores. Lunes, miércoles, para que Excel detecte que ya no es su lista normal, sino que ahora queremos este patrón. Ahí es necesario escribirle dos ejemplos. Entonces, aquí tenemos que ir viendo los saltos. Lunes, miércoles, vea en la vista previa que se va saltando, lo va haciendo cada dos días. Y tenemos las mismas opciones de rellenar días. Si queremos solamente los días laborables de la semana, pues entonces vea que nos va a quitar sábados y domingos. Si queremos como, a ver si tengo esta lista. Si solo quiero el día con tres letras, igual la serie funciona si lo queremos así también con tres letras. Para los días. Para los meses ocurre lo mismo. Ya están las listas predeterminadas en Excel. Si escribimos un solo mes, basta uno y arrastramos y automáticamente nos va llenando. ¿Y qué opciones tenemos acá? Pues aquí simplemente tenemos rellenar meses. Es la única que se nos aumenta. Igual. Queremos, por ejemplo, los meses abreviados. Entonces, vamos a ver si existe esta lista. Ahí están los meses abreviados con las primeras tres letras y ahí están las series. La serie de los meses. Claro, si nosotros queremos que el patrón inicie con otro mes, pues ya sabemos cómo hacer. Primero nosotros le enseñamos a Excel, le modelamos, le mostramos, esto es lo primero y este es el segundo valor y así quiero que se comporte. Por ejemplo, no queremos los meses consecutivos. Queremos, por ejemplo, cada dos meses, digamos, voy a ponerle abril como para cada tres meses. Entonces, espero que me dé el otro como julio, parece. Ahí está. Entonces, si quiero ese tipo de saltos, le muestro los primeros dos. ¿Vale? Lo mismo ocurre y aquí pues tenemos solamente esa opción de rellenar meses. Si queremos una serie de horas, por ejemplo, que vaya cada hora, cada media hora, cada 45, ahí sí tenemos, si yo solo, por ejemplo, le escribo 19, 19. Si solo escribo un valor, el valor predeterminado es que hay aumentos en horas. Nos va mostrando cada hora, 20, 19, 21, 22, 23, cada hora. Pero nosotros le decimos, queremos saltos de 45 minutos. Entonces, por ejemplo, 19, 15, 20, tengo que escribirlo dos para que me vaya haciendo saltos de 45 minutos. Y ahí están los saltos de 45 minutos en horas. Y así, media hora, 20 minutos, 15 minutos, como se necesite el patrón. Otras opciones están acá. A ver, voy a subir esto.
En la pestaña inicio tenemos este icono que es una flecha hacia abajo, está en los comandos de edición. Esta flecha hacia abajo tiene algunas opciones. Hacia abajo, hacia la derecha, hacia arriba, hacia la izquierda. Esta está inactiva por el momento. Esta opción se activa cuando tengo más hojas seleccionadas. En este momento solo estoy trabajando con una. Pero si yo tuviese otras hojas, las selecciono y entonces se va a activar esa opción. Ya lo vamos a ver. Tenemos la de series, que ya sabemos que si hay comandos con puntos suspensivos es porque nos va a mostrar un cuadro de diálogo con más opciones. Aquí tenemos el de justificar, justificar relleno. Si ustedes se fijan en Excel, en la alineación, aquí no tenemos, a ver, vamos a entrar acá. Aquí está justificar. Aquí no lo tenemos, el justificar. Entonces funciona lo mismo en esta opción. Y el relleno rápido. El relleno rápido, ahí hay un atajo, ¿verdad? Yo siempre les he recomendado que traten de utilizar atajos porque es mucho más fácil, ¿verdad? Claro, los atajos dentro de tantos, solo vamos viendo como el que más utilizamos con frecuencia y nos lo vamos aprendiendo. Entonces ahí hay un atajo de Control Shift E para un relleno rápido. Esta opción también la encontramos en la pestaña Datos. En las herramientas de datos encontramos la misma opción que se llama relleno rápido. Entonces, en este momento yo estoy ubicada en la celda K5. Aquí estoy, en la celda K5. Me voy a ir a inicio, a la opción de, si yo solo dejo el puntero, rellenar. ¿Qué sucede si presiono hacia abajo? Ahí hay un atajo también que dice Control J. Si yo presiono hacia abajo, lo que hace es que esa celda donde estoy ubicada como que mira la celda de arriba y pone el mismo dato de arriba. ¿Qué sucede si yo hago clic hacia la derecha? Hacia la derecha no pone nada porque lo que está haciendo es viendo su celda que tiene aquí al lado y como no tiene nada, por eso no puso nada. Pero si, por ejemplo, archivos son las plantillas, no sé si a ustedes les pasa, pero estas plantillas a veces siento que no me responden rápido y me he dado cuenta que son las plantillas, pero bueno. Si me voy, por ejemplo, me ubico acá, aquí hay un valor. Entonces, si yo presiono hacia la derecha, entonces lo que hace es que mira el valor que tiene al lado y lo copia. Lo rellena. Con la opción que dice hacia arriba, igual pasa lo mismo. Lo que pasa que vuelve a ver la celda que tiene aquí y como no hay nada, entonces si yo me ubico aquí, por ejemplo, hacia arriba, entonces me copia lo que tiene en la celda, que en este caso es como al revés, ¿verdad? La celda que tiene abajo, el valor que tiene. Luego dice hacia la izquierda. Hacia la izquierda se va a comportar como lo mismo porque como en esta celda no hay un valor, entonces la celda la va a dejar en blanco. Pero si yo tuviese, por ejemplo, que ir aquí, vamos a ver. Aquí. Me ubico en esta celda, en la B8, porque aquí hay un valor. Entonces ya esperaría que me muestre el lunes ahí cuando haga ese relleno. Hacia arriba, perdón, hacia la izquierda. Entonces, me copia el valor que está. En este caso lo tiene a la derecha, pero como su desplazamiento ha sido a la izquierda.
El de otras hojas aparece inactivo. Para que se pueda activar, digamos que, a ver, tengo esta hoja 2, la tengo en blanco. Digamos que voy a seleccionar todos los datos de esta hoja. Para poder seleccionarlo todo, voy a hacer clic en este botón que está antes de la letra y antes del número. Hago clic, selecciono toda la hoja. Voy a presionar la tecla Control y voy a hacer clic en la hoja 2. Y si ustedes se fijan, ya he seleccionado solamente las dos hojas. Ahí ya están seleccionadas las dos hojas. Si yo quisiera, por ejemplo, seleccionar las tres hojas, tengo que presionar la última hoja. En este caso, presiono Shift, hago clic en la primera. Y si ustedes se fijan, aquí se han seleccionado las tres hojas con Shift. Pero con Control puedo hacer una selección alterna. Y eso nosotros ya lo sabemos. Pero en este caso solo quiero seleccionar toda la hoja. Con Control voy a seleccionar la siguiente hoja que quiero. Y se activa la opción de otras hojas. Y aquí dice rellenar otras hojas. Y me dice, relleno, si yo le dejo aquí que dice todo y presiono aceptar, me voy a ir a ver la hoja 2. Recuerde que aquí en la hoja 2 no había nada. La hoja 2 estaba en blanco. Entonces, como le presioné esa opción, me trajo todo. Digamos que voy a hacer una hoja nueva para hacer el siguiente ejemplo, que teníamos dos opciones más. Me voy a la hoja que quiero tomar de referencia. La selecciono. Con Control presiono la hoja 3. Y en otras hojas dice contenido. Voy a seleccionar contenido. Presiono aceptar. Y en la hoja 3, observe. Usted pudo ver que la hoja estaba en blanco. Y solo se trajo el contenido, ¿verdad? No se trajo el formato, sino que solo el contenido. Y la otra opción me parece que era formatos. Entonces voy a hacer otra hoja para hacer el ejemplo. La hoja 4 está en blanco. Me voy a las series de relleno, selecciono toda la hoja de mi dato de referencia, con Control presionado, hago clic en la hoja 4 y selecciono otras hojas y dice formatos. Ya usted intuye qué es lo que se va a mostrar. Simplemente se va a mostrar estas celdas en amarillo, porque ese es el único formato que le hemos dado, aceptar. Entonces, en la hoja 4, solo trajo el formato, tal como lo decía la opción. Así es como todavía siguen seleccionadas las dos hojas, todavía sigue activa. Pero si yo hago clic en alguna de las otras hojas, se vuelve a desactivar esa opción, porque solo se activa cuando tenemos dos o más hojas seleccionadas. Luego tenemos la siguiente, que dice series, en donde tenemos algunas opciones, que las series nosotros podemos hacerlas en filas, en columnas, de tipo lineal, geométrica, cronológica, autorrellenar. Podemos marcar una tendencia, un incremento de cuánto en cuánto, y podemos darle un límite. Entonces, por ejemplo, digamos que si yo hago, yo estoy ubicada en la celda B5, la celda B5 está en blanco, muy probablemente. Si yo le pongo, si yo le doy a aceptar acá, no le muevo nada, simplemente lo dejo así, ¿qué va a ser? Una serie en filas
de tipo lineal, con incrementos de uno en uno, pero no dice nada más. Entonces, es muy probable esto no haga nada. Si yo presiono aceptar, no hace nada. Me voy a ir a una hoja. Una hoja, por ejemplo, esta, que no tiene mayores datos. Voy a escribir un número 1 y me voy a quedar situada en la celda A5, que es donde tengo el dato. Entonces, allí, en series, si yo lo dejo así, series en filas, de tipo lineal, incrementos de uno en uno, y por ejemplo, le voy a poner un límite de 30. Presiono aceptar. Vean que me ha puesto el límite de 30. Claro, usted puede generar el límite hasta donde quiera, ¿verdad? Por ejemplo, 30 si fuesen 30 días calendarios, si fuese el caso. Voy a ir probando las otras opciones y ahora en filas y geométrica, pero quizás lo voy a hacer en la siguiente fila. Igual voy a escribir un número 1. Me quedo en la celda que tiene el número 1. Series en filas de tipo geométrica. Le voy a poner aquí incrementos. Voy a ponerle incrementos de 2. Y siempre le voy a dejar un límite de 30. Voy a presionar aceptar. Lo que hace la serie geométrica es que nos va multiplicando. Por ejemplo, 1 por 1, como le puse que fuera de incrementos de 2, ¿verdad? Entonces, ahí me va dejando 1, 2. Por 2, 4. Por 2, 8, porque ese fue el incremento que le puse. Por 2, 16. Porque la serie geométrica no suma, sino que multiplica por una constante. Entonces, ¿por qué no llegó hasta 30 si ese fue el límite? Porque 16 por 2 es 32. Entonces se pasa y por eso no lo mostró. Entonces, la serie geométrica lo que va haciendo, la línea va sumando. La geométrica va multiplicando por una constante. Cronológica. Series en filas, cronológica, unidad de tiempo. Ahí yo tengo que poner una fecha. Vamos a ver, voy a poner 1 de mayo. Pues también 1 de agosto de 2022. Vamos a aprovechar el error. Hay que aprovecharse. Tengo esa fecha y, por ejemplo, series en filas, cronológica, unidad de tiempo, fecha, incremento de uno en uno y posiblemente aquí le ponga un límite de, 15. Si no, lo vamos a hacer diferente. Aquí simplemente nos da numerales porque no cabe. Los números no caben. Entonces, lo que hay que hacer es seleccionar las columnas y autoajustar el ancho de las columnas aquí en formato. Autoajustar ancho de columna o simplemente haciendo doble clic en la fila, en la división de las letras. Y también así podemos autoajustar. Entonces, esa serie, no se le movió nada más, van las series 1, 2, 3, 4, hasta el 15 de agosto. La siguiente opción dice, en cronológica teníamos más opciones, en día laborable. Digamos que quiero una serie en columnas, solo que siempre yo tengo que escribir un dato primero, porque si yo tengo la celda en blanco, entonces, ¿cuál es el patrón? Excel no ha identificado ningún valor por el momento. Me voy a aprovechar de este 1 de agosto de 2022. Le voy a decir que quiero la serie
en columnas, cronológica, día laborable, hasta el 31 de agosto del 2022. Entonces, allí 1, 2, 3, 4, 5. El 6 y el 7 no me lo ha mostrado, porque solo le presionamos que nos mostrara los días laborables. 8, 9, 10, 11, 12. No muestra el 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19. No muestra los sábados ni domingos. Solo fechas de lunes a viernes. En mes, el, digamos, el límite, fíjense que lo voy a hacer este diferente, porque quiero decirle que de esta otra manera sale un poco mejor. Me aprovecho mejor de esta para no quedar tan juntitos con el ejemplo. Voy a agarrar este 3 de agosto, voy a arrastrar hasta ahí, hasta agosto. Allí dice hasta el 25 de agosto porque empezamos desde el 3 de agosto. Pero, por ejemplo, a ver, aquí no me... Como hice otra acción, nomás hice el rellenar, me vine a autoajustar, entonces por eso ya no pude ver aquí la opción de autorrelleno, pero lo voy a volver a hacer. Voy a arrastrar. Y aquí está el... las opciones de autorrelleno. Entonces, en el caso de las fechas, tenemos más opciones. Es la predeterminada serie de relleno. Ya sabemos qué hace esta opción. Ya sabemos qué hace esta. Esta de rellenar días es como lo mismo nos va a aparecer, rellenar días. Aparece lo mismo, los días consecutivos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, días consecutivos. Rellenar días laborables, ya sabemos lo que hace. Lo podemos hacer directamente de acá, que nos sale un poco más fácil. Eso fue lo que hicimos aquí mediante el cuadro de diálogo, rellenar días laborables. Y ya sabemos, 3, 4, 5, que no nos va a mostrar sábados y domingos. Rellenar meses. Pues ahí vea que solo rellena meses dependiendo del primer patrón. Le pusimos 3 de agosto de 2022. Y lo único que va cambiando es el mes, porque esa es la opción que acabamos de seleccionar. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Porque solo le dijimos que queríamos rellenar los meses. Rellenar años. Nos deja el mismo 3 de agosto. Y nos va cambiando el año 22, 23, 24, hasta el año 2044. Y si aquí ponemos relleno rápido, vea que dice que se ha comprobado que todos los datos junto a la selección y no se observa ningún patrón para rellenar valores. Digamos que vamos a ver, el relleno rápido lo vamos a utilizar. Veamos aquí, por ejemplo, me voy a pasar para acá. Y dice que el relleno rápido tiene una... a ver, ¿qué va a pasar si yo... estoy situada en el 9, presiono relleno rápido. Ajá, no se ha seleccionado. Voy a hacer lo siguiente. A ver, vamos a ponerle... voy a seleccionar el rango. No estoy arrastrando de la esquina, sino que simplemente estoy seleccionando las celdas. Y si, por ejemplo, dice... y no se va... vamos a ver. A ver, me voy a pasar. Que me tendría que estar funcionando, pero vamos a ver. El relleno rápido, que es el más fácil. Vamos a ver, aquí voy a hacer un ejemplo. Aquí, por ejemplo. Dos fechas para que le dé el relleno rápido. ¿Perdón? Hay que poner por lo menos dos fechas para que le dé el relleno rápido hacia abajo. Sí. Exactamente, ahí vimos la utilidad del patrón, ¿verdad? O sea, si yo no le doy un buen modelo a Excel, entonces no va a saber, no me va a identificar
qué patrón necesito, ¿verdad? Entonces, ajá, el compañero nos dice, sí, es que tenemos que hacer eso. Entonces, digamos, y si yo presiono, ahí me ha dejado solamente el valor del último, nada más. Vamos a ver. Solo me está repitiendo y, o sea, el relleno rápido es simplemente eso, ¿verdad? Como tomar la muestra, pero ya lo vamos a hacer con otro ejemplo para que le veamos como la mayor utilidad, ya que el relleno rápido es como el más fácil, de más fácil aplicación. Digamos, me voy a pasar a otros ejemplos que no sean de fecha. Solo hay unos micrófonos aquí que... Ok. Me voy a pasar a otros tipos de ejemplo. Por ejemplo, aquí ya tengo... Voy a hacer otra hoja. Para hacer algunos ejemplos de mayor aplicación del relleno rápido. Digamos... A ver, tengo unos aquí, por ejemplo. Si quisiéramos, tenemos nombre. Voy a anotar algunos nombres. Ah, ok, Marlon. Aquí por esta zona ahora no está lloviendo, está haciendo un gran calor. Vamos a ver, vamos a poner aquí nombre, apellido. Vamos a poner Emeline Amaya. Ajá, ahora necesitan porque sí que está haciendo un calor ahorita. Vamos a escribir aquí, Jorge Lemus. Ah, no, estoy llenando separado. Entonces, digamos que aquí vamos a hacer como lo que hacíamos en la concatenación, que ya no queremos que el nombre y el apellido aparezca separado, sino que lo queremos unir. Entonces, le doy un ejemplo a Excel. Ahí ya lo escribí en la misma celda. Entonces, solo escribo un nombre y yo solo presiono Control-Shift-E porque es más rápido, ¿verdad? Que es el relleno rápido, que lo puede encontrar en datos, aquí, relleno rápido, herramientas de datos, o aquí, ¿verdad? En inicio, relleno rápido. Entonces, ya ahí me identifica que lo que yo quise hacer es tener en una sola celda el nombre y el apellido ya no separados. Eso lo hicimos en la concatenación y en la concatenación usted puede verse que con el, si es este tipo de ejemplos, usted pudo notar que es mucho más fácil entonces hacer este tipo de ejemplos, ¿verdad? En el relleno rápido. Vamos a ver, digamos que, a ver, vamos a ver algunos ejemplos. Digamos que en algún momento estamos capturando números de teléfono, por ejemplo.
Algunas veces por la rapidez, ¿verdad? Si es que hay ocasiones en las que tenemos que estar capturando datos, estar ingresando datos a una hoja y tenemos que hacerlo súper rápido. Entonces podemos, por ejemplo, si son números de teléfono y con todo y área, porque a lo mejor en algún momento no solo son de El Salvador, sino que hay números que son tal vez de otro país. Entonces decimos, ok, solo escribamos los números y después vemos qué hacemos. Entonces, números de teléfono, ¿verdad? Los números de teléfono acá tienen 8 números. 1, 2, 3, 4. Ese ya es un número de teléfono. Claro, a simple vista eso parece sumamente confuso. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Luego. Digamos que esos son números de teléfono que en algún momento por rapidez se ingresaron así, ¿verdad? Pero de pronto hay que darle ya el formato que deberían de tener. Entonces, debería de tener este formato. Escribimos el 503-6547-1236. Ese debería de ser el formato. Entonces, cuando yo ya aplico, vea que solo la escribí una vez, me pasé a la siguiente celda, Control Shift E, y yo ya puedo tener el formato que necesito para todos los números de teléfono que pudieron haberse ingresado en algún momento. Lo mismo pasa con los números de DUI, los números de NID. Usted puede escribir todos los números de una vez y después puede separarlo, ¿verdad? Los números de DUI tienen 9 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ese es un número de DUI, por ejemplo. Y para hacerlo un poco más rápido, voy a ese, por hacerlo rápido, por hacer el ejemplo. Hago esto, por ejemplo. Ah, pero es que se me copió. Pero puedo decirle de que no solo me copie las celdas, que me haga una serie de relleno para que sean números de DUI diferentes. Entonces, como el formato del número de DUI es que los 8 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, guión, y el último número. Entonces, ya le doy el formato, presiono Control Shift E. Ah, pero ahí sí tengo que hacer 2, porque ahí sí que no me lo hizo. Vamos a ver, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 9 en este caso, guión 0. Y ahí sí, ¿verdad? Ya me lo separó. En este ejemplo, tuve que mostrarle 2 ejemplos a Excel para que me separara en el formato que corresponde si fuesen números de DUI, ¿verdad? Lo mismo sucede si son números de NID. Los números de NID que llevan códigos de departamento, códigos de municipio, la fecha de nacimiento, 250564, estos números significan algo que ahorita no me acuerdo. Digamos que, pero ya sabemos nosotros que esos son números que, o sea, usted sabe que un número de NID lleva 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 números, ¿verdad? Entonces, como les decía, tal vez la ventaja puede ser esa, que aunque aquí, mire, me lo convirtió en exponencial, pero yo no quiero que me lo convierta en exponencial, yo simplemente quiero el número, como yo lo ingresé. Cuando tengamos ese tipo de cosas, vamos a control Y es para repetir una acción. Me voy aquí, miren,
como yo no quiero que esté así, porque no es que yo haya ingresado un número grande. Entonces me voy aquí a los formatos de número y puedo observar que el que necesito es este, aunque tiene decimales, a lo mejor ni lo necesito ese, ¿verdad? Sino que vamos a ver si tengo el de texto aquí. Ah, el de texto es el que me lo ha dejado así, científica, fracción, sin formato. Puede ser que necesite ese, pero si no, mejor voy a hacer lo siguiente. Puede aplicar ese, no hay problema, pero si no, si necesitamos que el número se ingrese así, le voy a anteponer un apóstrofo. Porque en todo caso, ese no es un número a lo mejor con el que vayamos a operar. Quiero que se comporte como texto porque es un it. Entonces le antepuse el apóstrofo para que me lo identificara. Ahora, como ya no es número, esto ya no me lo va a reproducir, aunque le dé aquí tal vez. Porque como ya es texto, entonces ya no me va a dar las opciones de número, ¿verdad? Pero esto es como por rapidez nada más, ¿verdad? Porque ya en lo real uno tiene que hacer, pero digamos que... Vale, vamos a ir cambiando. Le voy a poner 2 aquí. Le voy a poner... Le voy a poner 0 acá. De hecho, eso es lo que se utiliza cuando ustedes quieren, por ejemplo, que se muestre un 0 ahí y que no sean números, ¿verdad? Que se vayan a comportar números como tal. O simplemente sea un formato personalizado como lo vimos hace algunas clases anteriores. Entonces, digamos, necesitamos 10, 12, 50, 56, 41, ese número está malo, pero 10, digamos que sí queremos el formato, ¿verdad? Ya sabemos que si yo con un ejemplo le doy el relleno rápido, el control shift E, me va a hacer eso que no me funcionó. Entonces le vamos a dar el otro ejemplo, el segundo ejemplo. 50, 56, 41, 103, 2. Y ahí pues ya nos hizo el relleno rápido para todo. Claro, esto no va a funcionar si yo aquí quiero cambiar algo, me lo va a cambiar automáticamente. Eso sí ya no nos va a funcionar. Porque el relleno rápido simplemente rellena lo que mira. O sea, simplemente, pero así podemos entonces también aplicar en algún momento el relleno rápido, ¿verdad? Cuando tengamos por ese tipo de ejemplo. Igual, si queremos nosotros hacer frases, digamos como que ustedes tengan datos separados, vaya. Aquí tiene, voy a insertar algunas columnas, clic derecho, insertar, y de ahí solo voy a presionar control Y para que me vaya. Control Y lo que hace es repetir la última acción. En este caso lo que hice fue insertar columnas. Entonces puede ser que ustedes aquí tengan otro tipo de dato de la persona. El nombre, el apellido, la edad tal vez. Edad. Y vamos a poner aquí cualquier número, ¿verdad? Aquí como es cualquier número, solo vamos a ir poniendo algunos. Y digamos ahí quiero hacer una frase. Puede ser, digamos, Emeline, aunque esta, para hacer la frase, muy probablemente esta columna nos va a afectar. Pero vamos a hacerlo así. Emeline Amaya tiene 30 años.
Entonces, allí tengo que darle otro ejemplo. Ingrid Asunción tiene 32 años. Ajá, es que eso es lo que pasa. Me está afectando porque estoy agarrando valores que no están consecutivos. Me está afectando estos datos. Entonces, los voy a apartar, los voy a quitar, los voy a poner por aquí y voy a eliminar esta columna. Y vamos a ver ahora cómo vamos a hacer esa frase. Aunque son tres celdas, veamos, pero si no lo vamos a hacer solo con una, digamos. Emeline Amaya tiene. Este relleno rápido, muy probablemente igual sí. Lo que pasa es que estoy agarrando. Si yo solo pongo a Maya, por ejemplo, para agarrar solo las columnas que están adyacentes. Amaya tiene 30 años. Luego dice. Vamos a ver qué dice aquí. Sí. Sé que funciona, no más que ahorita. Vamos a ver. Asunción. Tiene, incluso le puede mostrar los números como en tenue, ¿verdad? A ver. Solo que a mí no me está funcionando ahorita y no logro entender por qué no me está funcionando. Vamos a ver. No, pues no me quiero ver qué pasa, qué me está pasando. Eso acabo de hacerlo y ahorita no sé por qué no está funcionando. No logro ver el error. Quiero ver. Eso no importaría. Eso no tiene nada que ver. Aunque bueno, lo moví y ahora sí funcionó. Lo tenía en esta columna que no estaba adyacente. Lo moví. Junto al dato que quería como unir, pero con el relleno rápido. Y entonces ahora sí me funcionó. Y nos va entonces uniendo. Esto es, por ejemplo, por hacer un ejemplo súper corto. Entonces ustedes pueden tener como más datos, por ejemplo, fulanito vive en San Salvador, ¿verdad? Tener como la ciudad o trabaja en la sucursal 1, en la sucursal, la localidad o su documento de identidad. En el caso de que se quieran armar frases, ¿verdad? Se puede hacer así. Este es uno de los ejemplos para el relleno rápido. Con relleno rápido usted puede hacer muchísimas cosas. Todo está de que usted explore, de que usted practique. Y eso es como una gran cosa, ¿verdad? El relleno rápido. Nos saca de muchísimos apuros en muchas ocasiones. Así que esas son las series de relleno presentadas, ¿verdad? Digamos, si aquí yo selecciono esta celda, si presiono aquí donde dice justificar, aquí quizás no hay con mayor cosa. Vamos a ver acá. Esto lo que hace únicamente es una alineación, nada más. ¿Qué decía? El texto es mayor que el rango dado. Ah, entonces eso fue lo que hizo. Como el texto era mayor, ¿verdad? Entonces lo que hizo fue que me pasó los apellidos como para otra línea y así me lo dejó esa opción, ¿verdad? Entonces,
Básicamente, lo de uso más frecuente son las series y el relleno rápido. Es como lo de uso más frecuente para las series de relleno. Muy bien, hemos concluido con este tema y vamos a dejarlo hasta acá. Recuerden que nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches.